Les saludo a T-Resources, Departamento Técnico. El día de hoy integraremos al panel híbrido de Hivision AX Pro DC-PHA64LP, el módulo expansor de 8 zonas cableadas, el DC-PM1 y 8O2H. Mediante conexión de 4 hilos al bus de datos, conexión de 485, 12 voltios GND de más y de menos para la conexión entre el módulo y el panel. En la parte izquierda del panel tenemos lo que es la bornera de transmisión de bus de datos, común, auxiliar, de menos y de más. Mediante la conexión de 4 cables de lo que es cable UTP haremos la conexión. Cable naranja va a ser auxiliar, cable naranja con blanco va a ser común y cable azul va a ser de más y cable con blanco con azul será de menos. Procederemos a atornillar lo que son las borneras del panel para la transmisión de lo que es voltaje. Auxiliar y común van a transmitir lo que son voltajes para los diferentes módulos, sea teclados, módulos para zonas cableadas o inalámbricas. Y lo que es el cable azul va a transmitir lo que es el protocolo de comunicación por 485, de menos y de más. Una vez conectado nuestro bus de datos, tanto de alimentación como transmisión de datos, recalcamos, común auxiliar, voltaje 12 voltios y cable azul, transmisión de datos. Ahora vamos a conectar lo que es nuestro cable de red al puerto LAN. Conectamos nuestro cable de red para tener comunicación directamente para el aplicativo o crear una red de área local. Luego procederemos a conectar nuestro cable de 110 para que el panel se energice y pueda encender de una forma efectiva. También cabe recalcar que admite lo que es una batería de 7 amperios 12 voltios. El módulo se clasifica de la siguiente manera. Tenemos lo que es la bornera de alimentación, la bornera auxiliar donde nos bota 12 voltios que se activa mediante el aplicativo. Nuestros dos relés que tenemos y entrada y salida de datos de 485 en caso que queremos alimentar datos para otros módulos en cascada. Y tenemos lo que es la zona de borneras para nuestras 8 zonas cableadas. Luego tenemos lo que es el direccionamiento mediante número binario de 6 bits para dar una identificación a cada módulo. Luego tenemos lo que es nuestro botón tamper que nos permite o cada vez que el equipo sea quitado la tapa se alarmará y nos señalará. Luego tenemos lo que es nuestros jumper, que esto es una parte muy importante ya que el jumper siempre tiene que estar en el número 2 cuando es el primer módulo que se va a colocar. De ahí de la cascada, módulos desde el 2 hasta el 7 se deben colocar en la terminación 1. Procederemos lo que es a conectar la alimentación que viene desde el panel. Como se había mencionado, naranja más y naranja con blanco menos. Se conecta en donde dice IN 12 voltios para poder alimentar lo que es nuestro módulo. Y ahora vamos a la conexión donde dice IN en 485, cable azul en D más y cable blanco con azul el D menos para la transmisión de datos. Una vez conectado lo que es transmisión de datos y alimentación, vamos a conectar lo que es un sensor cableado. Los cables verdes van a ser lo que es señal y cable café va a ser lo que es voltaje. Entonces vamos a hacer la conexión de nuestro sensor. En este caso vamos a conectar lo que es en la zona 1. En la zona 1 va a ser cable verde Z1
y cable blanco con verde va a ser en común. Cabe recalcar que la configuración, ya sea por normalmente abierto, normalmente cerrado o con fin de línea con resistencia, se lo configura directamente en el aplicativo. Una vez atornillado correctamente lo que es nuestro sensor, pasaremos a conectar ahora nuestra alimentación, que la obtendremos de lo que es auxiliar. En la parte en lo que es la bornera auxiliar, nos dará lo que son los 12 voltios, siempre y cuando esté habilitado en el aplicativo. En el apartado de lo que es expansoras, ahí se debe habilitar lo que es auxiliar para poder ocupar esta salida de 12 voltios. Los cables correspondientes para conectar son café en auxiliar más y blanco con café en auxiliar menos, para que pueda alimentar efectivamente a nuestro sensor. Una parte también cabe recalcar que si en caso de que se coloca una distancia mucho mayor de lo que es 50 o 30 metros de lo que es el panel, se recomienda utilizar una fuente externa para poder alimentar las expansoras sin no tener problema de caída de voltaje o pérdida de transmisión de datos. Verificamos que nuestro permódulo tenga lo que es el switch en 0 y nuestro jumper esté colocado en 2, y la transmisión de datos a las siguientes expansoras, vemos que esté el switch en 1, en binario, y el jumper esté colocado en 1. Vamos a la siguiente expansora, revisamos que esté en 2 el número binario del switch, el jumper en 2 y que esté la comunicación por 435. Vamos al cuarto módulo, que esté en el número 3, el jumper en 1. Correcta conexión de 435, en el siguiente el número 4 en el número binario y el jumper en 1. Vamos a nuestra siguiente expansora, vemos que esté conectado lo que es el número 5, el jumper en el número 1. Y finalmente vamos a ver la conexión de nuestro en el número 6, el jumper 1. Se enciende el panel y las expansoras van a empezar con su proceso también de encendido, indicando con una luz fluorescente de color verde. Una vez que el panel ya inicializó correctamente, va a empezar con la verificación y van a empezar a parpadear rápidamente entre color naranja y verde. Como se puede observar, está en proceso de verificación de datos. Una vez se encuentre en la verificación de datos correctos, se va a quedar encendido la luz verde de las expansoras. Esto significa que ya está correcto para poder ocuparlo en la función que se requiera. Abrimos lo que es el aplicativo de HiConnect. Lo cargamos y vamos donde dice dispositivos. En esta parte vemos que están agregados ya todos los expansoras. Vamos a la expansora 1 y vemos dirección de bus 0, referente a lo que es el D-Switch. Entramos y vemos que el auxiliar está activado y área vinculada número 1. Regresamos para poder revisar lo que es la configuración de la expansora número 2. Entramos, dirección de bus de datos, el número 1, que hace referencia al D-Switch. Entramos a las configuraciones y vamos a poder observar que auxiliar está activado, que permite dar los 12 voltios en la bornera auxiliar. Regresamos igualmente y ingresamos lo que es a la expansora 3 y dirección de datos 2. Igualmente entramos, auxiliar está activado. Regresamos y vamos a expansora 4. En este caso vamos a poder agregar lo que es un sensor detector, número de canal. Ahí podemos observar los 8 borneras. Colocamos el número 1, ponemos añadir. Una vez que está añadido, vamos a poder configurar mediante los parámetros que decimos nosotros. Ahí podemos revisar, vamos lo que es en tipo de detector, donde ahí vamos a poder seleccionar lo que es el tipo de sensor que tenemos. En mi caso, un sensor de movimiento. Vamos donde es a modo de contacto del sensor, que se había mencionado si se quiere que sea normalmente cerrado o normalmente abierto. Y luego, si queremos colocar fin de línea con resistencia. En mi caso, no deseo colocar ninguna resistencia. Y luego vamos donde es modo de detección, si queda al instante, retardo 24 horas, en mi caso, al instante. Y ponemos guardar y regresamos. Una vez creada lo que es la zona número 1,
Vamos a iniciar otra vez para verificar que se haya guardado los datos correspondientes. Y esta vez vamos a ahorrar lo que es una automatización, es decir, para poder activar las dos salidas de relés en la que uno requiera. Ponemos añadir, se nos añade y ahí podemos configurar directamente. Vamos a poder crear lo que es diferente tipo de configuración de eventos. Por lo general viene en manual. Yo voy a crear lo que es un tipo alarma. Ahí le hago lo que es su evento, que se active cada vez que se genere cualquier eventualidad. Y selecciono guardar. Aplico a la zona número 1 y guardamos. Y se genera lo que es un evento para que se active el relé. Regreso y como se puede observar, está ahí el relé. Aplastó y se activa. Se aplastó, se apaga. Entonces regresamos. Vamos lo que es alarmar lo que es el panel. Ponemos alarmar y una vez que detecte mi sensor, nos vamos en notificaciones para poder observar qué me está reflejando el panel. En tiempo real, como se puede observar, ya me está indicando que hay una eventualidad creada. Ponemos cargar, ahí dice alarma instantánea, que hace referencia a la zona 1 que estaba vinculado a nuestro sensor. Ponemos otra vez cargar la referencia, ahí está, zona 1 alarmado. Y luego vamos a regresar a lo que es al menú principal para poder observar que ya me sale en estado de alarmado. Refrescamos, ahí está alarmado. Y voy a proceder lo que es a desconectar o desarmar el panel. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para subir más contenido.